Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu gloria. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendito en el que viene. Y a la casa de Aarón.
diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir ni vivir para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor. Gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres.
Señor. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Damos gracias, Señor, invocando tu nombre. Damos gracias, Señor, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas. Invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Recibir con docilidad la palabra de Dios que ha sido sembrada en vosotros y que tiene poder para salvar nuestras almas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. En su presencia todos nuestros días.
Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que, siguiéndote a ti, no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permitas, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que, bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios, por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios Todopoderoso, de quien procede todo don perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, aumentes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Bendita. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Celebramos el día una memoria muy importante para nuestra diócesis. Hoy, precisamente, antes de la creación de las apariciones de Santa María de Guadalupe, fue fundada la diócesis de México, que posteriormente sería elevada a arquidiócesis. Le damos gracias a Dios porque en todo este tiempo que el Señor nos ha convocado como una comunidad diocesana, nos ha invitado de muchas maneras a participar de la actividad pastoral y evangelizadora de la Iglesia a lo largo de todos estos más de 480 años, en los cuales se nos ha invitado precisamente a ser testigos del Evangelio. Con las apariciones de Santa María de Guadalupe, ella viene a entregarnos el tesoro más grande que ella puede ofrecernos, su propio Hijo. Y por ello ha querido que esta casita sagrada se construyera para mostrárnoslo continuamente. Agradezcámosle al Señor el favor precisamente que nos ha hecho al erigir esta diócesis de México como nuestra comunidad diocesana. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos que somos pecadores. Arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo.
Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada, ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: En verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Con su lengua nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace mal al prójimo ni difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién presta sin usura y quién no acepta sobornos en perjuicios e inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad, nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores.
al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, Santiago Apóstol, en su carta a los cristianos de la dispersión, indica que Dios, el autor sagrado, es el creador y dueño absoluto de los espacios siderales y de cuantos en ellos se contiene. Hoy, cuando el hombre parece haber conquistado el espacio, cuando el hombre fue capaz de llegar a la luna, hoy sabemos mejor que antes que aún es mucho lo que ignorábamos y que más allá hay todavía infinitamente más de lo que por el momento hemos alcanzado a vislumbrar. Hoy, al conocer más de cerca, aunque muy lejos en realidad, el mundo de las estrellas, podemos penetrar más en la grandeza de Dios, en el poder y la sabiduría de quien ha creado tanta maravilla. Dios lo ha hecho todo para nosotros, para que nos llenemos de admiración y de alegría por tener como Padre a Dios omnipotente. Y junto a ese don grandioso de un espacio sin fin, nos concede el Señor el don inmediato de la vida de cada instante. Este pensar y este sentir, este sufrir, este gozar, este soñar. Si todo lo bueno que tenemos nos viene de Dios y todo lo que nos viene, incluso lo que nos parece malo, es un bien, basta con descubrir el sentido último de cada situación. Basta mirar las cosas con ojos de fe, con una visión cristiana de la vida. Por tanto, no basta con escuchar la palabra que Dios ha pronunciado y plantado como excelente semilla en nuestra tierra a través de la predicación.
No basta con conocer el Evangelio, no basta con oírlo, es necesario llevarlo a la práctica, porque ¿de qué nos sirve saber lo que hemos de hacer si luego no lo hacemos? No nos sirve de nada en absoluto. ¿Y cuántas veces nos limitamos a escuchar tan solo? Con esa actitud absurda de todo punto, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque en lugar de servirnos para nuestra salvación, la palabra de Dios contribuye a nuestra condenación. Lo que había de salvarnos nos condena. He aquí lo más incomprensible que nos puede ocurrir, lo más grotesco y lo más trágico. Por tanto, no lo perdamos de vista, al menos por lo que a nosotros corresponde, porque la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo, es decir, amar a todos, especialmente a los más débiles, y además vivir limpios de toda corrupción e inmoralidad. En el Evangelio proclamado hoy, Jesús nos habla de cómo de entre los fariseos aparecen los personajes más aborrecibles de la buena nueva. Contra ellos pronunció Jesús sus más terribles palabras. La mansedumbre y la dulzura del maestro de Nazaret se volvieron entonces acritud, ira y duro reproche que llega hasta la maldición. El Señor no podía callar ante aquellos hombres que despreciaban a los demás, llevados de su agudo espíritu crítico, que veían con lupa los defectos ajenos y exageraban las faltas del prójimo, que se fijaban en peccata minuta y descuidaban cuestiones de peso, que daban mucha importancia a lo accidental y muy poca a lo esencial. En el pasaje evangélico de este domingo se escandalizaban porque los discípulos de Jesús comían con las manos sucias sin habérselas lavado antes de comer. Eso iba contra las costumbres y tradiciones que ellos y sus antecesores habían ido imponiendo. Se sorprenden y preguntan a Jesús en tono de reproche el porqué de aquella conducta tan poco ortodoxa. Hipócritas, les dice Jesús, dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Se preocupan de colar un mosquito, les dirá también, y se tragan un camello. Lavan lo de afuera y dejan sucio lo de dentro. Blanquean la fachada y el interior lo mantienen podrido. Eran hombres de palabras buenas y de vida mala, de apariencia honorable y de corazón torcido. Fariseos cuya estirpe, por desgracia, no se ha extinguido aún. Hipócritas, desgraciados, que merecen el desprecio y la condenación de Dios. Fariseos que retrasan a veces nuestra propia conducta, hecha también de palabras huecas, de apariencias falsas. Mis hermanas y hermanos, lo que importa es la pureza del corazón, la buena voluntad, pues lo que mancha al hombre no viene de fuera, sino sale del interior del hombre. Jesús muestra su autoridad lo mismo que en los famosos contrastes del Sermón de la Montaña. Este puede ser también nuestro gran pecado. Una vez que hemos establecido nuestras normas y tradiciones y las colocamos en el lugar que solo debe ser de Dios, ¿cuántas veces les exigimos a los demás lo que solo es un precepto humano? Las respetamos por encima incluso de la voluntad de los demás. En esta religión, para muchos lo que importa no es Dios, sino otro tipo de intereses. Con el tiempo no echamos en falta a Jesús, olvidamos que es mirar con los ojos de la sencillez y de la humildad. Por eso, mis queridas hermanas,
El peligro de aferrarnos como por instinto a una religión sin fuerza para transformar las vidas no nos ayuda a nada. Seguir honrando a Dios solo con los labios y resistirnos a la conversión y a vivir olvidando el proyecto de Jesús, que es lo que Dios quiere, es la construcción de un mundo nuevo, pero según el corazón de Cristo. Y para esto tenemos que vivir con un corazón puro, si no, nunca vamos a descubrir para nosotros lo que Dios nos pide en cada momento, en cada circunstancia. La intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe nos alcance la gracia de vivir con una fidelidad mayor al llamado que el Señor nos hace a la salvación. Así sea. Nos ponemos de pie y proclamemos ahora juntos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que dé oídos a las súplicas de su pueblo y digamos a cada una de estas peticiones: escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Tengamos presente, hermanos, en nuestras oraciones a la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, para que el Señor la haga crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Oremos también por los pecadores, por los encarcelados, por los enfermos y por los que están lejos de sus hogares, para que el Señor los proteja, los libre, les devuelva la salud y los consuele. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Oremos también por las almas de todos los difuntos, para que Dios en su bondad quiera admitirlos en el coro de los santos y de los elegidos. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Pidamos también por los que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, para que el Señor perdone las culpas de los que vamos a participar de sus sacramentos, otorgue sus premios a los que ejercerán los diversos ministerios y de la salvación a todos aquellos por los que ofrecemos nuestro sacrificio. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por todos los que vivimos en esta Arquidiócesis de México, celebrando un año más de su erección, para que nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, los vicarios episcopales, los sacerdotes, diáconos y todos los que ejercen algún ministerio en esta ciudad de México, Tenochtitlán, seamos fieles al llamado que nos hace el Señor a la salvación. Oremos.
Mira, Señor, a tu familia reunida el domingo para celebrar la resurrección de tu Hijo y escucha con benevolencia sus súplicas. No permitas que te honremos solo con los labios mientras nuestro corazón está lejos de ti, ni que dejando a un lado el mandamiento de Dios nos aferremos a la tradición de los hombres. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos, saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que hoy, primer domingo de mes, le dedicamos precisamente para asistir de una manera muy especial a nuestros hermanos más pobres y más necesitados. Las mesas de la caridad, las mesas del amor que están cerca de los comulgatorios, es para que ahí podamos poner los alimentos no perecederos que queremos compartir con los más necesitados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo y un buen regreso a sus hogares.